Hola chicos de Aquasport, seguimos acá en el noveno Dominican Republic International Swing Open. Hoy tenemos dos atletas, los cuales han sido becados por la World Aquatics. Tenemos acá Isabel Hernández, estuvo becada, está becada en Estados Unidos en el equipo Azura Florida Aquatics. Y aquí tenemos a Lucas Ega, el cual está en Tailandia igual becado. Chicos, ¿cómo se sienten al llegar al país? Después de tantos meses de entrenamiento fuerte, buscando la mejoría de técnica, mejoría de tiempos. Me siento muy feliz y emocionada de estar aquí con mi equipo, con mi ciudad, con mi país. Realmente extrañaba mucho a República Dominicana y me siento preparada, a la misma vez concentrada y a disfrutar la competencia, a disfrutar del país y de mis compañeros. Siempre bueno estar de vuelta en casa después de tantos meses, en verdad, y estamos preparados, entrenamos 7 meses para nada más pensando en esta competencia y vamos a dar el 100% este fin de semana y a demostrar qué es lo que tenemos. Sabemos de que este campeonato tiene 600 atletas, atletas de calibre que han sido finalistas y medallistas de Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos y semifinalistas de campeonatos mundiales. ¿Cuál es la sensación de escuchar que tú vas a tener un hit o en una serie o en una final estar con este tipo de personas? Bueno, realmente es un reto, pero me siento honrada de poder competir con esos atletas de tan alto calibre y claro, poder aprender de ellos y compartir con ellos y a darlo todo para hacerles su competencia ahí. No, siempre es bueno competir con atletas de alto rendimiento y más aquí y no, por más duro que ellos sean, uno siempre tiene que demostrar que uno puede ser mejor y puede estar quien sea y vamos a ganar. Chicos, también además esto es clasificatorio para París 2024. Buscarán las marcas, sabemos que son marcas A, está la marca A, está la marca B, pero también hay una universalidad. ¿Buscarán esa parte ustedes de quitarle el reto a los atletas que están dentro de la universalidad? Claro que sí, aquí venimos a darlo todo, a mejorar y a lo que Dios quiera. Bueno, ahora mismo principalmente mi enfoque está en el Mundial de Piscina Corta que será en Singapur. Ese es mi primer enfoque de este año. Te corrijo, no es Singapur, es Hungría, no, papá. ¿Y cuál es Singapur? Ah, pues Singapur también. Singapur es 2025. Ah, Singapur para 2025 también. Vamos ahí. También. Y para Hungría también vamos ahí este año. Bueno, señores, nos despedimos acá. Estos chicos tienen que irse a descansar. Síganlo en sus redes sociales. Pueden decir sus redes sociales para que lo sigan, porque ustedes suben muy. Ustedes son de los atletas que más suben de República Dominicana contenido. Síganme en Instagram, Isabela HDSZE. Me pueden encontrar a mí como Lucas-Ega77. Bueno chicos, nos vemos y sigan muy pendientes de Aquasport.